Silvano Aureoles dijo entender a los empresarios y las pérdidas que representa el protocolo de sana distancia en la sociedad por el COVID-19. Sin embargo, expresó que es necesario para evitar llegar a tener una emergencia de salud como en Italia, China y España. Entonces, es el llamado para que todos pongamos la parte que nos toca. Es, bueno, escuchando un poco el mensaje de Angela Merkel, es una situación muy similar a una economía de guerra. Y entonces se tienen que tomar las previsiones correspondientes. Ayer se identificaron 4 casos más. Se trata de 2 hombres y 2 mujeres. Todos tienen un antecedente de haber viajado a Turquía y todos son radicados en Morelia. Respecto a un protocolo municipal para postergar el pago de impuestos, indicó que irán reprogramando y estableciendo nuevos plazos en Morelia. Llamó a los municipios, dentro de su independencia política, a cancelar eventos masivos de manera temporal. La petición es para que acaten ellos, porque no pueden seguir permitiendo eventos masivos. Hay una afición en muchos municipios del estado por el jaripeo, y entonces se hacen grandes concentraciones de gente a estas fiestas. Tienen que suspenderlas temporalmente, porque eso puede ser altamente riesgoso, que de un evento masivo salgan un brote y eso se multiplica y es realmente peligroso. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Melissa Pérez Segnini, Agencia Cuadratín.